campana para llamar a misa. Se dice que el toque de la campana es para llamar a los infieles, porque los fieles siempre están puntuales a la hora de la misa. Entonces, por eso se utiliza el toque de las campanas. Vamos por acá. Estos infieles. Toca la campana. Hoy estás tocando. Esa era la forma de calentar la plancha, ya que esas fueron las primeras planchas, porque después siguió la que le echaban el carbón adentro. Lo que tenemos acá es el zapatero, donde se sentaban para que le limpiaran los zapatos. Miremos el comedor. La trampa de otro. Una trampa para que salga el comedor. El comedor que tenemos acá es un comedor de extensión, tiene capacidad para 18 puestos. La mesa nos permite sacarla más y poder colocar los otros puestos que hay por fuera. Tenemos también el sistema de la lámpara en polea, pero esta lámpara ya es en bronce. A todo el frente de ustedes aparece un bife. Ahí hay una vajilla original de la época. La vajilla tiene 149 piezas y es marca Bavaria. Esa sí es original y es alemana. Acá ya tenemos la réplica de la cocina, ya que acá quedaba la despensa. Les hace esta réplica para que tengan idea de qué había en esa época en la cocina. La cocina original, como cocinaban con leña, siempre las hacían retiradas de la casa para evitar el humo. En esa ocasión la cocina quedaba acá afuera, que es donde vemos que está el horno. Se mira que siempre las iban a hacer retiradas de la casa y al aire libre, siempre por evitar el humo. Las hornos que tenemos acá son hornos de moldes para hacer pan de azúcar. Más adelante, de azúcar, azúcar morena por el bloque. Más adelante, en uno de la rancha, les explico cómo sacaban ese azúcar, el azúcar en bloques. Más adelante. Vamos por acá. ¿Cuál? ¿El que está en el agua o el que está ahí? ¿Es el sacho? ¿O achiote o azafrán? ¿El paso ya están cansados? ¿Sí? Que hay niños, entonces nos ven a nosotros coger por acá y ellos también cogen.